Soy un pequeño milagro. Una página en blanco. Un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán. Lo que otros me enseñarán. Lo que otros me inspirarán. Lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores. Diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame. Dame las palabras, ajustame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí. Porque soy aprendizaje continuo. Porque soy movimiento infinito. SM, la educación nos mueve. Muy buenas tardes, profesores, profesoras, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos el día de hoy. Estamos muy contentos de poder contactarnos con ustedes, de saludarlos, de sentirlos cercanos a través de esta presentación que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿con quiénes vamos a contar el día de hoy? Vamos a contar primero con dos personas que para nosotros, para SM, son muy, muy significativas, primero que todo porque son profesores. Ya, profesor de matemática, Gabriel Moreno, profesor de historia, Leonardo Mora, y ambos además se han dedicado a trabajar en todo lo que tiene que ver con tecnologías educativas. Así es que el día de hoy vamos a comenzar entonces invitándolos a que saluden también, ¿cierto? Y la primera parte va a contar con Leonardo, quien nos va a hablar de la gamificación. Y vamos a hablar también después con Gabriel de lo que significa esto en el universo SM, que es parte de nuestras herramientas tecnológicas del día de hoy, que son muy necesarias, que han sido muy útiles, que muchos docentes las han llevado a cabo, y efectivamente queremos hacer esta presentación para reforzar su uso, para que aquellos docentes que no las conocen las puedan conocer y se puedan entusiasmar también usándola en la sala de clase. Así que le quiero dar la bienvenida a Leonardo. Leonardo, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, hola Rocío, buenas tardes y buenas tardes a todas y todos. Eso, ahí está Leonardo. Ahí nos están saludando también por el chat, Leonardo. Sí, la idea, bueno, antes de comenzar me gustaría que tuviesen súper claro que en el chat ustedes pueden ir colocando algunos comentarios con respecto especialmente a las prácticas que ustedes están realizando actualmente y a las dinámicas que han tenido y procesos que han tenido durante este tipo de pandemia relacionados con la gamificación o relacionados con qué tipo de metodología. Este tipo de sesiones no tiene el objetivo, yo creo que estamos de acuerdo con Rocío, en ser una cátedra específica con respecto a algo, sino que a una especie de muestra de experiencia con respecto a lo que nosotros hemos visto que funciona y que no funciona tan bien, relacionado con la gamificación y entregar también una especie no de solución, sino que por lo menos algunos aspectos que pudiesen ayudar a estas prácticas. Efectivamente, Leonardo, yo creo que es súper importante que además los profesores en el chat se sientan con la confianza de poder escribirnos y yo ahí te voy contando sí o sí y te voy mostrando un poco las motivaciones que ellos tienen frente a lo que tú nos vas a decir. Entonces, sí, ¿puedo compartir mi presentación? No sé si se ve en este momento. Ahí está. Sí, perfecto. Esto tiene un nombre, pues, a veces cuesta mucho, yo también lo he conversado mucho con el equipo, de qué forma de comunicar
un tema, en este caso la gamificación, que no haya sido trabajado antes, porque si algo nos ha entregado la pandemia o si algo ha surgido durante este periodo, es la gran cantidad de webinars, la gran cantidad de recursos, la gran cantidad de personas que están hablando de esto. Por lo tanto, cuando se plantea un conversatorio, un webinar de estas características, es muy importante que se entienda, como lo dije al principio, que la idea es justamente mostrar que funciona y que no. Y en este caso, cuando hablamos de herramientas efectivas, cuando vamos a hacer aquí toda la relación después con Gabriel, estamos hablando de qué forma más eficiente yo pudiese trabajar en esto. De hecho, cuando yo coloco el objetivo, si lo pueden ver, es un objetivo, es un objetivo probablemente tal, que es un desafío también, si nos orientamos a promover una didáctica, aquí lo coloqué online o presencial, que sea formativa, que sea continuada, y algo que me gustaría como ser bastante enfático, que sea competencial. Porque si algo que también nos ha enseñado la pandemia tiene que ver con la importancia que tiene saber cuáles son mis competencias y qué competencias esperan los estudiantes. Voy a profundizar en esto, pero veo que en este momento hay, vamos a ver si funciona. Vamos a dar un enlace acá, vamos a colocar un enlace acá en el chat de Menti con una pregunta específica. No sé si se ve, ahí está. Tienen dos posibilidades, pueden pinchar el enlace que vamos a colocar en el chat general o pueden escanear, tal como ahora está tan de moda, escanear el código QR para ingresar a esto. ¿Está puesto el chat? Voy a mirar acá en el... Ahí está. Por favor, si ingresan al chat, hay un enlace, www.menti.com, o el código QR que estoy colocando acá. Vamos a dar 5 minutos. La pregunta, bien genérica, ¿qué estrategias desarrollas? Por eso no quise ser solamente de gamificación esta pregunta, para promover el rol activo y motivación del estudiante en este periodo. Una pregunta bastante amplia, pero la idea es que ustedes coloquen qué estrategia les funciona mejor. Respuesta abierta. Vamos a dar 5 minutos para que lo hagamos. Yo por mientras voy a dejar esto acá unos segundos. Muchas gracias, ya tenemos una respuesta. Actividades asincrónicas. Uso de herramientas, qué tipo de actividades asincrónicas, qué dinámica les ha funcionado mejor, algún tipo de metodología específica. Uso de preguntas en chat, uso de app como Menti, Padlet, etcétera, eso, herramientas colaborativas. Aunque sea unas 10 personas que contesten, con eso quedamos para poder hacer la relación con lo que vamos a ver después. Ya vamos a ver. 2 personas. Clase invertida. Ya. Muy bien. Uso de apps. Comparto videos y actividades lúdicas que logren motivar a mis estudiantes. El concepto lúdico lo vamos a trabajar, así que muy bien. Dos minutos más y cerramos. Ya, uno más. Ok. Uso de Wordwall. Muchas gracias. Ya tenemos 6 respuestas. Voy a seguir avanzando porque... La idea es que podamos hacer esto bastante... Gracias, voy a avanzar entonces. Muchas gracias por las respuestas. Como les decía, entonces, parto con esto, porque acuérdense que el objetivo es tratar de mirar esto desde el punto de vista competencial y cómo, de alguna manera, la gamificación se marca dentro de esto. Pero aquí quiero solamente mostrar 2 definiciones, para que no es la idea entrar como en todo el discurso semántico que pueda tener la gamificación, pero elegí 2 que me parecieron bastante claras. En la educación se refiere al uso de elementos del juego, para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas, 2012. Y otra, que también ya es más
La gamificación es el uso de mecánicas, elementos y técnicas de los juegos en ambientes que no lo son, con el objetivo de involucrar a los usuarios y resolver problemas. ¿Por qué coloco estas definiciones? Porque yo creo que también hay bastante claridad con respecto a que la gamificación no tiene que ver solo con el juego. Tiene que ver con varios elementos que se van conjugando y con varias decisiones que yo tengo que tomar cuando decido usar esta estrategia didáctica para trabajar. De hecho, si les muestro esto, hay algunas diferencias entre los conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de gamificación y un poco lo que yo le estaba diciendo recién, el uso de los principios, los elementos del juego para motivar aprendizaje, pero no es propiamente el uso de juegos en sí. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo de lo que se llaman juegos serios, que están completamente diseñados para trabajar en el juego. Son juegos inmersivos, basados en computadora, con fines educativos e informativos. Por ejemplo, hay un juego para poder trabajar el tema de los refugiados, que se llama Darfur is Dying, que, por ejemplo, trabaja todo lo, de alguna manera todo el proceso de los refugiados y cómo yo pudiese entenderlo y generar algún tipo de solución. Eso estamos hablando de un juego serio, bastante juegos que tienen que ver con guerra, que tienen que ver con estrategia, que trabajan en función de esto. Y el aprendizaje basado en juegos, que ya es una metodología, que usa juegos o videojuegos como medios para el aprendizaje. Entonces, por eso coloqué con rojo que finalmente la gamificación va tomando ciertos elementos también que tienen que ver con el contexto. Porque en el momento en que estamos, con el currículum que tenemos, finalmente nosotros podemos hacer ciertas acciones que no tienen que ver necesariamente con un juego serio, ni con el aprendizaje basado en juegos. Por tanto, cualquier recurso que a mí me sirva para trabajar esto, de alguna manera me permite ir incorporándolos dentro de mis metodologías o dentro del proceso pedagógico que voy realizando el día a día. A ver, pero quiero mostrar esto que en general cuando en tecnología educativa hablamos con los colegios e intentamos como armar un plan de trabajo, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero es súper importante que cuando yo en un colegio, sea profesor, sea coordinador, hay ciertas etapas que yo debo ir pasando para poder llegar a una metodología o una estrategia didáctica. Porque a veces pareciera que los expertos dicen que poco menos que es muy fácil implementar una metodología, pero en realidad nosotros miramos que el contexto tiene varios problemas antes. Y los podemos clasificar así, podemos buscar otra clasificación quizá más completa, pero de alguna manera hemos detectado que lo primero tiene que ver con este elemento técnico operativo que es la conectividad. Nosotros muchas veces hemos trabajado en colegios que la conectividad es muy baja, de los estudiantes también, por lo tanto las redes sociales gratis que los estudiantes tienen pudiesen ser una forma. Ahí es muy complejo porque el contexto que el profesor tiene le impide trabajar otros elementos que pudiesen ser mucho más motivantes o que pudiesen ser mucho más didácticos. Cuando yo ya tengo el primer paso, que es la conectividad, me voy al segundo paso que tiene que ver con la unificación de competencias y herramientas. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Ustedes ahí me decían en el Menti, lo poco que alcanzamos a ver, por ejemplo, usar Wordwall, usar algunas aplicaciones, usar Padlet, usar Jamboard, usar Genially, todas las herramientas que actualmente están como de moda para trabajar. O una plataforma base, como por ejemplo usar Google Workspace, o por ejemplo utilizar Edmodo, utilizar Teams, todas las herramientas que yo finalmente se convierten como en la base de lo que yo como colegio trabajo. Cuando ya tengo esa base clara y tengo las herramientas claras, que bastante, suena como súper fácil, pero nosotros hemos visto que con un año y medio de pandemia ha sido bastante complejo este ordenamiento. Cuando yo tengo este ordenamiento, ¿qué competencias voy a utilizar? Decido la frecuencia y los objetivos. ¿Cuándo voy a utilizar? ¿Qué herramientas las voy a utilizar? ¿En qué momento las voy a utilizar? Y cuando tengo estos tres pasos cubiertos, llego a la parte didáctica. ¿Por qué le hago toda esta introducción? Porque es súper importante entender de que cuando yo voy a utilizar o quiero realizar alguna actividad gamificada, yo en el paso 4 es cuando yo puedo empezar a mirar esto de manera eficiente. Entonces, sería súper importante que ustedes pudiesen ir analizando el contexto que tienen, cómo lo han hecho, cómo les ha funcionado mejor, porque el análisis de ese contexto me permite seguir avanzando dentro de estas dinámicas mediadas por tecnologías. Por favor, recuerden que cualquier consulta ahí, Rocío, o por el chat. Bueno, y habiendo dicho eso, el rol del profesor dentro de una actividad gamificada, dentro de todo el contexto que estamos hablando, no tiene que ver solamente con ser más divertido, y eso es bien importante decirlo. No es que entretenga a los estudiantes, porque a veces pareciera que la gamificación tiene que ver con entretener, pero finalmente lo que tiene que hacer es conjugar ciertos elementos en un buen diseño instruccional. O sea, ¿cómo yo soy capaz de utilizar estos elementos del juego para diseñar actividades que sean atractivas y retadoras? Vean bien ese concepto, retador. Cuando hablemos de universo, se van a dar cuenta ustedes de que hay una lógica
que es muy importante entender y que ya va a estar lista en este caso, que guía la experiencia del alumno hacia el desarrollo de competencias, que lo coloqué subrayado ahí porque quiero llegar a eso. ¿Qué es lo que realmente espero dentro de este nivel indicado, dentro de este contexto, dentro de esta actividad? ¿Se enmarca dentro de qué tipo de proceso pedagógico? Todas esas decisiones son parte de, este, de estas dinámicas medidas por tecnología. Y aquí, esto es súper importante. No sé si, el año 2017, y bueno, con bastantes años de estudio hacia atrás, aparece el marco común de competencia digital docente. Acuérdense, y hago nuevamente el contexto, estamos hablando de cómo yo trabajo esta gamificación tomando buenas decisiones. Esto que ustedes ven ahí, aparecen las competencias que un profesor debe tener para trabajar con tecnología en general. Empieza acá. Búsqueda y alfabetización informacional. O sea, cómo yo soy capaz de ser un buen buscador, ser un buscador eficiente, ser ético cuando busco, ser capaz de transmitir esta búsqueda organizada, fiable, precisa, tener cuidado con las fake news, enseñar a mis estudiantes lo importante que es filtrar en la web. Todo esto está dentro de esta competencia troncal, que es la primera, y que diría que es la primera, es la más importante. Luego, y aquí vayan viendo ustedes lo que han trabajado durante este periodo de pandemia, comunicación y colaboración. ¿Qué significa eso? Cuando yo ya tengo esta información, tengo esta elección de los contenidos, tengo esta elección de páginas, tengo esta elección de recursos, ¿qué herramientas utilizo para comunicar y colaborar con mis estudiantes, con mis compañeros? Y todas estas herramientas que ustedes han nombrado, como Padlet, por ejemplo, como Jamboard, en el caso de las herramientas de comunicación como Zoom, como StreamYard, como Meet, como Teams, como todas estas herramientas que todos los profesores están usando normalmente en estos tiempos de pandemia. Creación de contenido digital, o sea, busqué, comuniqué, creé contenido utilizando distintos tipos de herramientas. Aquí siempre el que se lleva como la mayor cantidad de uso tiene que ver con esta herramienta de ofimática como PowerPoint, pero también está Prezi, también está Genially, Canva, etc. Hay muchas herramientas para esto. Yo lo importante es que tenga decidido cuáles son las que me han funcionado mejor. Seguridad digital, todos los elementos éticos que tiene la tecnología, cómo yo me protejo frente a este mundo medio complejo. Estamos hablando principalmente de mis claves, estamos hablando de cómo yo enseño la ciudadanía digital, seguridad digital a mis estudiantes. Y la última competencia, que es la resolución de problemas. La resolución de problemas es la que agrupa las anteriores y significa, en forma muy básica, es tomar una decisión tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta qué herramientas voy a usar. Y también aquí entra el tema de los problemas técnicos. No solamente hablamos del tema pedagógico, porque yo creo que también es la experiencia que hemos visto. Esto parte hasta de usar un computador, de conectar un cable, de ser capaz de usar todas estas herramientas de comunicación. O sea, esto es bastante mucho más amplio que solo usar herramientas. Estamos hablando de las estrategias que yo tengo, cómo elijo usar una en función de otras. Bueno, y cómo esto se plasma, y voy un poco cerrando esta parte porque la idea es que podamos ir escuchando sus dudas, cómo esto se plasma dentro del juego. Y esto, vuelvo a repetir, cuando ustedes ven la mecánica que tiene una actividad gamificada, y aquí aparecen, si ustedes ven al lado izquierdo, aparecen como principalmente los elementos que tiene que tener una buena actividad gamificada o una buena plataforma de gamificación. Por ejemplo, cuando hablamos de los retos, misiones y desafíos, ¿cómo apoya esto la didáctica? Porque finalmente esa es la decisión que yo tengo que tomar. Si yo voy a colocarle un reto, una misión, un desafío a mis estudiantes dentro de esta actividad, ¿de qué me sirve esto? Porque finalmente esto evidencia la capacidad para aplicar conocimiento y realizar tareas específicas. Es como el piso, de alguna manera. La narrativa. Esto también es súper importante porque a veces la narrativa no nos alcanza con las herramientas que tenemos. La narrativa es, de alguna manera, el discurso que yo le entrego a mis estudiantes para poder motivarlos a que esto funcione. O sea, hay una experiencia bastante, se la pueden buscar ustedes en la web, de un colegio entero que trabajó a nivel de gamificación con la narrativa de que había unos extraterrestres que habían llegado a la Tierra y que el colegio tenía que buscar las formas de defenderse de. Por lo tanto, estamos hablando de una narrativa bastante amplia. Y todas las actividades de asignatura se iban enfocando en estas soluciones. Entonces, súper importante porque finalmente esta narrativa favorece el aprendizaje declarativo, la asociación de conceptos. Estamos hablando de los contenidos también, importante acá. Las reglas que tiene un juego, actitudes, respeto, honestidad, en la elección de rutas, que también es parte de la gamificación, propicia la demostración de habilidades como toma de decisiones, resolver problemas, ser creativo.
Las múltiples oportunidades, algo súper importante, yo me equivoco, vuelvo a reiniciar, tengo vidas, tengo puntos para restaurar, que es un poco las condiciones que tiene una buena actividad gamificada. ¿Cómo apoya la didáctica? Favorece las habilidades específicas, el dominio de los conocimientos, la actitud es como la resiliencia, la tolerancia, la frustración, etc. Y termino con la última parte. Cuando yo, por ejemplo, en estos elementos trabajo con equipo, juego de roles, batalla, propicio el trabajo colaborativo, resolución de problemas, liderazgo, toma decisiones. Cuando doy puntos por experiencia, tengo niveles de trabajo, barras de progreso, voy desbloqueando contenidos, que esto lo va a mostrar Gabriel después, estoy ofreciendo información para el progreso de los estudiantes, estoy obteniendo información hacia el logro objetivo y estoy adquiriendo conocimiento o aplicación del conocimiento. Cuando trabajo con las insignias, los niveles, los puntos, los logros, los resultados, finalmente evidencia la adquisición de habilidades, dominio de contenido. Y cuando utilizo la cuenta regresiva, finalmente también me sirve para evaluar eficiencia de los procesos, optimización de los recursos, toma de decisiones, solución de problemas, etcétera, etcétera. No tienen que utilizar todos estos elementos del juego, por eso estoy nombrándolos todos los que debiese tener. La idea es que ustedes cuando diseñen o tomen la decisión de elegir una plataforma de gamificación, también tomen en cuenta de qué les va sirviendo estos elementos gamificados para poder justamente generar los procesos que nos importan, que tienen que ver con la evaluación, que tienen que ver con esta didáctica que yo espero trabajar tomando en cuenta todos los problemas que pudiese tener en el camino. Bueno, herramientas para gamificar hay muchas. Aquí no vamos a entrar en una definición como específica de cada una, pero por lo menos es importante entender que hay muchas herramientas que te pudiesen servir. Nosotros hemos visto que generalmente hay algunas que sirven más que otras y que también requieren tiempo, ¿eh? Y aquí también queremos ser bastante sinceros y por eso estamos realizando esta presentación de Universo SM, porque es súper importante también que cuando yo elijo una herramienta, también tengo que trabajar todos los elementos que vienen con la herramienta, que tienen que ver desde cómo la uso, la parte operativa, a cómo yo decido trabajarla dentro de mi didáctica de aula, y eso también me requiere mucho tiempo. Aquí voy a nombrar algunas como Genially, que nosotros generalmente Genially y Wordwall son una de las herramientas que más te sirve, de hecho en el Menti algunas personas colocaron Wordwall, que tienen actividades de tipo gamificada, que hay que hacer la diferencia, porque, y quiero decirlo bastante, de forma bastante concreta, porque, por ejemplo, ClassDojo, que ustedes ven acá, es una plataforma que está diseñada para gamificar, gamificación profunda. ¿Qué significa eso? Que los que ingresan a Wordwall, perdón, disculpa, los que ingresen a ClassDojo, tienen un proceso completo gamificado, que también requiere mucho tiempo, el uso de los dispositivos, pero todo se encuentra dentro de. En el caso de Wordwall, en el caso de Genially, en el caso de Flippity, yo lo que tengo son plantillas que pudiesen trabajarse de manera de generar una actividad gamificada. Buena pregunta, le respondo inmediatamente antes que me la recibo. ¿El software de estas herramientas privativo es libre? En este caso es libre, el que ustedes están viendo acá. Y algunas sugerencias para cursos pequeños, GraphoGain, Árbol ABC, ClassDojo que la nombré recién, Snap Camera sirve mucho para el tema de la narrativa. En el caso de Snap Camera, te permite a ti, tal como yo lo estoy haciendo ahora, cuando ustedes están en una clase online, colocarse cascos, colocarse caras distintas. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor de historia, si quisiese hacer una narrativa que tiene que ver con la época medieval o con la antigüedad, me pudiese colocar un casco específico de un caballero medieval o me pudiese colocar un casco de espartano, entonces ya la narrativa te cambia porque el estudiante ya visualmente te motiva más. Es bien entretenida esta, es muy sencilla, Snap Camera, anótela porque en realidad es bastante interesante para trabajarlo. Y para construir las insignias, que son estas insignias que se van recibiendo cuando yo voy avanzando, un ejemplo que también hay mucha, es makebadge.es, que pudiese servirles también para armar este modelo de trabajo dentro de estas actividades gamificadas. Bueno. Última idea, y le doy el pase a Rocío. ¿Cómo esto yo lo aplico finalmente dentro de este perfil competencial que nosotros sugerimos que cada profesor tenga o que cada colegio también analice? Esto es bien importante porque no es, voy a decirlo de manera, tratar de ser bien claro con esto, lo que hemos visto durante el tiempo de pandemia son profesores que son, voy a hablar de profesor tecnológico. El profesor tecnológico es el profesor que trabajaba tecnologías antes de la pandemia, y que sigue trabajando en forma bastante eficiente por lo demás durante la pandemia. Pero cuando yo hablo de un perfil competencial, estoy hablando de que un colegio debe tener o debe tomar decisiones con respecto a esta organización y a estos criterios que son comunes.
Porque si vemos los profesores que manejan muchas herramientas y los profesores que están recién comenzando y que ha sido súper complejo el proceso, esto requiere que el colegio tome decisiones con respecto a cuáles son las competencias importantes. En el caso de la actividad gamificada, lo voy a mostrar así de esta manera, voy a colocar al centro la gamificación ahora, no voy a colocar, no, en este caso no es el marco específicamente, sino que cómo yo tomo este marco dentro de la gamificación. Cuando Gabriel les comente esto, van a poder ir analizando esto con mucho más claridad. Y tengo las competencias que las puedo ir moviendo, como ustedes pueden ver, pero cada una de las competencias me entrega un tipo de decisión. Por ejemplo, si yo me voy a la búsqueda de alfabetización, tiene que ver con las estrategias que yo tengo para buscar esta información. Por lo tanto, como es la primera, la voy a colocar aquí, para que se entienda bien un poco cómo yo ordeno esto. Pero después de buscar los contenidos que voy a trabajar, creo el contenido digital o comunico y colaboro. Aquí uno puede irse moviendo las dos partes. Cuando hablo de comunicar y colaborar, estoy hablando básicamente de la elección de las plataformas correctas. Yo les mostré algunas, hay muchas. Pero ¿cuál es la plataforma correcta que a mí me va a servir para comunicar esto, para colaborar con mi estudiante? La coloco, ¿cierto? Ordeno esto. Luego, creación de contenido. Cuando ya escogí la plataforma, ¿qué herramienta voy a utilizar para conseguir los objetivos que me estoy trazando? ¿Se fijan? Voy ordenando mi perfil competencial. En este caso específico, de seguridad digital, importantísimo que las plataformas escogidas no tengan publicidad o acceso a otra. Página web riesgosa. Esto es un tema también actualmente, porque uno puede escoger una plataforma que sea muy llamativa desde el punto de vista de que es gratis, de que tiene un montón de elementos que me pudiesen servir, pero la publicidad que aparece al lado me impide de repente hacer una clase como eficiente. Que los datos de los profesores y los estudiantes estén protegidos, importantísimo en estos tiempos. Y que la actividad se desarrolle en un entorno seguro, como después va a mostrar que en este caso funciona Universo. Y la última, que resolver problemas, que ahora sé que es la competencia superior, según los objetivos de aprendizaje o contenido a trabajar, ser capaz de diseñar actividades acordes a las capacidades de los estudiantes. Acuérdense, las competencias que yo espero lograr, poniendo especial cuidado en todos los aspectos didácticos y técnicos. ¿Dónde la voy a utilizar? ¿Qué es lo que espero trabajar? Todas las decisiones que me permiten trabajar la gamificación, que estamos hablando en este caso de gamificación, pero puede ser otra cosa, en forma bastante, insisto, la palabra eficiencia, la palabra es que a mí como profesor me ahorre tiempo, que creo que esto no deja de ser importante, cuando de alguna manera una herramienta que yo escojo me permite o me permite generar algo rápido para yo no tener que estar mucho tiempo trabajando en eso y me permite rápidamente tener resultados. Básicamente, y aquí le doy la palabra a Rocío, esto es mi participación porque la idea es como hablar del contexto en que nos movemos cuando hablamos de gamificación. Por favor, las preguntas que ustedes quieran dentro del chat. Rocío. Gracias, Leo. Estaba muy atenta, digamos, a todo lo que tú estabas mencionando y me parece muy interesante y como fascinante un poco este mundo de las tecnologías y cómo en tan poco tiempo de pandemia los y las docentes se han ido apropiando de tanto término que yo creo que bajo otras circunstancias probablemente habría sido muy difícil. Y qué interesante también que los profesores y las profesoras que nos están escuchando sepan que de alguna manera el sustento teórico que tiene Universo no es un sustento teórico así como de juego, de que la cosa sea solo entretenida para los y las niñas, sino que tiene un sustento teórico bastante sólido en cuanto a que tiene una lógica detrás. Y la invitación ahora es justamente que Gabriel nos muestre esta lógica, que los y las docentes puedan también comentar, los que la han usado, y por supuesto contarles también que esta es una segunda presentación que hacemos de Universo, y que en la primera presentación muchos docentes sugirieron cosas, y en esta oportunidad podemos decirles que las sugerencias fueron consideradas y podemos mostrarle un universo ahora mucho más todavía flexible para que ellos puedan trabajar, digamos, los distintos planetas, las distintas actividades. Así que todo lo que tú has mencionado es realmente muy significativo, insisto, para que los y las docentes tengan la certeza de que cuando se trabaja, en este caso, dentro de la plataforma que da seguridad y todo, todas estas herramientas están pensadas bajo una lógica que es muy, muy especial, muy particular y que está dirigida al desarrollo de habilidades en los y las estudiantes. Así que
Muchas gracias. Y no te vayas por si alguno de los docentes después quisiera hacer alguna pregunta. Okay, así es que invitamos a Gabriel ahora. Gabriel, ¿estás por ahí? Hola, Rocío. Hola, Gabriel. Ah, un gusto saludarte. Hola. Hola, Leonardo. Hola, profesores, profesoras. Bienvenidos a esta presentación, que en realidad hemos hablado de universo, pero nunca dijimos lo que era universo. Lo hemos dado por entendido. La idea de esta presentación tiene que ver con, como digo, la presentación de un nuevo producto digital que se basa en la gamificación y te doy las gracias, Leonardo, porque de algún modo contextualizaste finalmente en qué se basa este nuevo proyecto educativo de la editorial y que de algún modo nombraste, en una tablita que mostraste, nombraste varias características y consideraciones que nosotros tuvimos. Nosotros me refiero al equipo editorial que está conformado por profesores de todas las áreas, para construir esta nueva herramienta digital. Y uno de los elementos que mencionaste que tenía que ver con estas herramientas para la gamificación en general, me quedé pensando, y en realidad son varias, pero tiene que ver qué tiempo tienen nuestros profesores hoy día para utilizarlas, para conocerlas, para manejarlas, para crear el material educativo. Y ahí donde nosotros, desde el punto de vista editorial, queremos hacer un aporte y hemos tomado todos estos conceptos, todas estas consideraciones de la gamificación y la hemos planteado en un proyecto educativo. En un proyecto educativo conformado, en este caso, que abarca los niveles de primero a sexto, en las cuatro áreas que son las más conocidas: matemáticas, lenguajes, ciencias y ciencias sociales. ¿Ya? Y ese es el proyecto que queremos mostrar hoy día, que se llama Universo CM, que toma un elemento también muy importante que tú mencionaste, que tiene que ver con la narrativa, ¿ya? Y esa narrativa es la que de algún modo construimos con el equipo, es una narrativa muy entretenida y que tiene que ver con un viaje. Y ese es el viaje que los queremos invitar a conocer. Y para eso voy a colocar un video de presentación para que vayamos entrando en este mundo de universo y cuál es el objetivo principal. Un segundo. Va el video. Niños y niñas del mundo, la Tierra necesita de nuestra ayuda para recuperarse del daño que el ser humano le ha causado. Les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que le está pasando al planeta y a todos los seres vivos que lo habitan. Muchas de las actividades humanas están afectando a los animales y los lugares donde ellos viven, porque están todos contaminados y llenos de basura. Las aguas están sucias, no se pueden consumir y todas las especies marinas están siendo perjudicadas porque las aguas son su hogar. Además, ya hay sectores muy dañados y sin vida. Los bosques, incluidas las plantas y los animales que los habitan, sufren permanentemente con los incendios y la tala indiscriminada de árboles. El uso de combustibles nos está ahogando y necesitamos buscar alternativas amigables y respetuosas con todos los seres vivos. Y por último, revisen sus prácticas diarias y su estilo de vida. No olviden la importancia del autocuidado. Si tú te cuidas, también te importará cuidar nuestro planeta. Bueno, niños y niñas, como verán, es importante hacer algo, porque no podemos seguir así, ¿cierto? Cuento con su ayuda, y de esto saldremos adelante entre todos. Hola, mi nombre es Mapu, y soy la líder de la misión Mejoremos la Vida en la Tierra. Para ello, debemos averiguar qué han hecho en otras galaxias para cuidar sus planetas. Te invitamos a ser parte de esta tripulación. Esta es parte de la introducción de nuestro recurso digital, cuyo objetivo es motivar finalmente a nuestros niños. Pareciera que, aunque es una narrativa de fantasía, las imágenes que están colocadas ahí son reales, lamentablemente. Algunas las hemos visto este año, sobre todo este año,
más allá de la pandemia, también tenemos asociado un cambio climático que se nos viene. Así que, ¿qué más real o qué más contextual puede ser algo que es lo que hemos mostrado? La idea es que, pese al pesimismo de esta introducción, la idea es que los niños vayan desarrollando, vayan trabajando ciertas rutas de aprendizaje, que es la que les voy a compartir. Y en cada una de estas rutas de aprendizaje hay desafíos. Y esos desafíos, de algún modo, tienen asociado una especie de gamificación, de manera que el niño, a partir de ir haciendo tareas o actividades desde el punto de vista escolar, también de algún modo vaya siendo premiado o vaya teniendo desafíos un poco más lúdicos, de manera que en paralelo vayan corriendo estos dos mundos, el del aprendizaje por un lado y también el de la gamificación. Creemos y estamos seguros que esto es, va a ser una motivación extra para los niños. Lo digo como papá, que tengo dos peques que con el tema de las apps de juego, qué sé yo, se han acelerado estos dos años, así que créanme que es un avance. No, a mí me gusta mucho. Yo como profesora también he escuchado todo lo que tú estás comentando, y la verdad es que es sumamente interesante el día de hoy motivar a los y las estudiantes con estos desafíos que son pequeños y que se pueden concretizar a partir también del conocimiento, de ir adquiriendo esta metodología de juego, pero con un sentido también. Y a mí lo que a mí más me ha gustado de Universo particularmente es que toma esta idea de las galaxias, que también no es por nada, hace poco vimos este viaje espacial, ¿cierto?, de estas personas que comunes y corrientes, entre comillas, ¿cierto?, pudieron salir, no son astronautas, pudieron dar una vuelta, y claro, tiene a los y las niñas les encanta también esa motivación. Entonces, este universo que se compone, para explicarle a los docentes y a las docentes que no lo conocen, se compone de 4 galaxias, y cada una de esas galaxias se relaciona directamente con una de las asignaturas. Ahora, en cada galaxia existen 8 planetas, y esos planetas permiten que los estudiantes puedan entrar a ese planeta y trabajar en 4 estaciones. Entonces, tiene un orden predeterminado, pero que guía, que orienta el aprendizaje a través de un proceso. Y eso lo hace muy, muy interesante, y lo que yo les mencionaba era que en un comienzo se había tal vez preestablecido esta ruta, esta orientación, pero el día de hoy los docentes son los que pueden determinar esa ruta de aprendizaje, y eso va a permitir también que ellos puedan hacer la adaptación que necesiten para el trabajo con los y las estudiantes. Así que me parece súper entretenido. Ojalá que ahora lo podamos mostrar, y recuerden que a través del chat pueden ir haciendo todas las preguntas que se relacionen directamente acá con este universo. Sí, en este momento estoy mostrando parte de la plataforma. Esto es lo que vería un niño, en este caso un niño que tiene asignado segundo y primero básico. Las 4 áreas, como dije, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Y una vez que el niño ve este video de introducción, que lo ve solamente una vez, después lo que él va a visualizar es, como todo juego, los que hayan tenido oportunidad de jugar, me pide de algún modo que me represente algún avatar. En este caso hemos seleccionado 12 posibilidades que hemos puesto para nuestros estudiantes, cada uno con sus nombres y con ciertas características. Por ejemplo, Quintaro es valiente y aventurero, y le gusta salir a explorar y conocer nuevos lugares. Tenemos Ajax, Olu Olu, bueno, si se dan cuenta, esto no son ni hombre ni mujer, ni no están separados por género, son elementos que consideramos de algún modo para lo que queremos también involucrar, que tiene que ver con la diversidad. En este caso yo sí. Aquí puedo elegir a Sammy, si se dan cuenta tiene un solo ojo, tiene un brazo... De algún modo podríamos decir... diferente. Diferente, exactamente. Hicimos esos cuidados con cada uno de estos elementos, ¿no? Que si uno entra rápidamente no lo aprecia, pero quería detenerme ahí porque creo que es bueno hacer ese tipo de distinciones, sobre todo con nuestros niños. Una vez que lo que tú estabas mencionando, como este es un viaje y parto en una nave espacial con personajes que me van a ir guiando en este viaje... tengo la primera posibilidad de acceder a cada una de las galaxias. Para nosotros cada galaxia es un área temática, es decir,
está la galaxia matemática, la de lenguaje y la de naturales y sociales. En cada una de estas galaxias, lo que me voy a encontrar son planetas. Eso es muy fiel a la realidad. Cada galaxia tiene sus planetas. Y que lo que nosotros hacemos es, desde el punto de vista gamificado, son planetas que los niños tienen que ir descubriendo, que están bloqueados, y que tienen que ir haciendo las actividades que aparecen ahí. Pero lo que hay detrás, que lo vamos a ver después en la versión del profesor, es una ruta de aprendizaje. Es decir, hemos seleccionado los contenidos, y aquí quiero detenerme, son los contenidos de nivel 1, priorizados, que es lo que nos interesa abordar en este proyecto por ahora, por este año. De manera que esos objetivos que el Ministerio de algún modo dijo que de algún modo son prioritarios para este año y lo que nos ha tocado vivir por el producto de la pandemia, finalmente lo que queremos entregar es un producto complementario que les pueda servir. Esto no reemplaza ni textos escolar ni la labor docente. De hecho, van a ver que la idea es que como profesores se puedan involucrar bastante en este proyecto. No es de dejar, no es un juego para que uno le entregue a un niño y después nos encontramos y vemos cómo te fue. No, aquí participan los profesores, son parte de esto, de la mediación que necesitamos. Por lo tanto, en este caso, puedo entrar a cualquiera de estos planetas e ir desarrollando estas rutas de aprendizaje desde el punto de vista curricular. Para los niños son planetas que visitar, ¿no? Como, bueno, Rocío lo dijo al principio, yo soy profesor de matemáticas, así que... ¡Buen viaje! Recuerda no mencionar que eres un humano. Voy a entrar a la... ¿Se escucha o no? ¿Se escuchó algo? Se escucha, ¿sí? Bajito, pero se escucha, sí. Siempre eso también es importante, hay una comunicación ahí donde van guiando a los y las estudiantes en estas etapas. Bienvenidos a la galaxia matemática. ¿Cómo te llamas y qué te traes? Voy a compartir nuevamente porque... Me llamo Sammy y vengo a aprender sobre cómo reparar objetos para darles una segunda vida. Ahí se escucha. Creo que has venido al lugar indicado. Aquí somos expertos en reparar. Dame un segundo. Para no botarlos a la basura. Te invito a recorrer todos los planetas de nuestra galaxia para saber más. Selecciona uno de los planetas para iniciar tu viaje. Sí. Esto es lo que les decía, que aquí tenemos, ya entré, ya pinché una galaxia. Tengo en este caso son 7 planetas. Hay galaxias que tienen distinta cantidad de planetas. Eso depende de los contenidos que, como dije antes, sí. Los vamos a ver en la versión del profesor. Y aquí obviamente aparecen lo que decía, en algún momento mencionó Leonardo, el desbloqueo de actividades para que esto no de algún modo vaya siendo mediado por el profesor. En este caso tenemos el primer planeta que dice ahí adición y sustracción hasta el 50. La idea es que el niño entienda que esto es un viaje, va a llegar a este planeta, y como mencionó Rocío, va a tener que cumplir ciertas actividades o momentos didácticos, que son, en cada planeta nos vamos a encontrar con 4 momentos didácticos. Aquí está aterrizando nuestra nave espacial. Recuerden, insisto, que esto es un viaje. Vamos ahí para que lo puedan visualizar. Está el avatar que elegimos, ¿ya? Y voy seleccionando los 4 momentos. Este planeta en particular está lleno de elementos, ¿ya? Que alguno, por ejemplo, está el símbolo del reciclaje, ¿cierto? Y otros elementos que parecen sutiles, pero tienen su porqué. Y aquí están las etapas o actividades que yo tengo que ir desarrollando. En este caso hay un video de presentación, lo vamos a ver. ¿Con qué relacionas una adición y una sustracción? En este planeta podrás aprender sobre adición y sustracción hasta el 50. ¡Explóralo! Adición. Sustracción. Bueno, ahí hay una pequeña introducción al tema. El sistema me dice que tengo que hacer una test inicial, ¿no? De algún modo esto permite saber, cuando yo entro a un planeta, cuánto sé del tema que me están presentando y cuánto no. Y toda esa información después el profesor la puede visualizar, de manera de decir que en realidad
puedo tomar todo mi curso y saber cuál fue el rendimiento de todo mi curso, ¿ya? O bien por alumnos, saber que en realidad, por ejemplo, este tema, que era adición y sustracción, creo que hasta el 50, hay niños que les cuesta más, ¿ya? O niños que en general como curso quizás ya lo cumplieron como objetivo. En este caso, el test inicial me dice qué operación está representada acá. 5 más 8 igual 13, 4 más 8. Bueno, allí los niños deberían descubrir que en realidad tenía 4 bloques, le agrego otro, creo que son 8, debiera ser el 12. O hay una resta de... Recuerden que adición está sumado a agregar, sustracción a quitar. Acá con las X me están más, de algún modo me están diciendo, ojo que aquí hay que sacar elementos, el niño eso ya lo saben descubrir. En este caso tenemos 3, 6, 12, menos 2. Voy a ir un poco rápido para que después puedan ver que... Qué importante es esta parte, Gabriel, porque a todos los docentes nos interesa siempre tener una información diagnóstica de cómo están nuestros estudiantes, y esto es breve, es más dinámico también, y te da el resultado total, casi instantáneo, entonces eso es muy, muy bueno. Claro, aquí se lo está dando el alumno, que me parece muy, muy bueno que el alumno sienta cuál fue su resultado y cuál es su porcentaje de logro, etcétera. Pero también toda esta información, como dije, se está recogiendo en la plataforma del profesor. Así que todo esto está como de algún modo intercomunicado. Y después tenemos una herramienta muy, muy, muy práctica, que es una novedad. Aquí nos dice, bueno, va a abrir una aplicación. Es una herramienta que llamamos Mural, y el objetivo es el siguiente. Aparece ahí una, en este caso son dos preguntas. Dice, ¿qué conoces de adición? ¿Qué conoces de sustracción? La idea es que el niño se pueda expresar. Y cada alumno, en este caso del curso, cada estudiante, cada niño, niña que sea parte de un curso, la idea es que plasme en este mural, ¿ya? Su respuesta. Y su respuesta puede ser desde un simple texto, no sé, desde incluso hasta sus emociones. ¿Sí? A mí me cuesta la adición. Fíjense que la pregunta era... ¿sabes de la edición o cuánto sabes de la edición? Puedo agregar una imagen, puedo agregar un audio, por ejemplo. Puedo incluso colocar un ejemplo que vi en YouTube, ¿no? Que habla de la edición. Y todos esos elementos que de algún modo hacen que quede registrado una respuesta del niño, ¿no? Entonces, ok, pongo mi respuesta. La idea es que el profesor después, bueno, aquí tenía el logo de este niño, que es el avatar de ese niño. Recuerden que esto está en una plataforma. Yo me salté toda la parte de introducción donde el niño se registre, todo eso, porque toda plataforma pide usuario, algunas piden avatar como esta, o solicitan avatar, o dan la posibilidad que existe un avatar. En este caso es una plataforma donde está el profesor con todos sus alumnos enrolados, que se llama, o todo su curso activo, y en este caso uno de los alumnos opinó esto. La idea es que este mural se llene con todas las posibilidades o todas las respuestas de los niños. ¿Qué le permite esto al profe? Finalmente saber qué están opinando frente a un determinado tema. En ciencia, en lenguaje, en ciencias sociales, etc. ¿Ya? Qué buena oportunidad para que los y las estudiantes se puedan expresar frente incluso a la propia asignatura. Me parece que esta incorporación es muy valiosa para los y las docentes. Así que, bien. Tengo lista mi estación 1, ya puedo participar de la estación 2, pero antes de pasar, se dan cuenta, hay un icono allá. Y el que está acá arriba es mi mochila. Es que voy yo cargando en mi mochila, porque ya voy... Esto no es gratis. En el sentido que no estoy participando porque mi profesor me dio una actividad y tengo que colocar, entrar a una página, una plataforma y hacer la actividad. No. Esto, el niño acá va obteniendo ciertos premios. En este caso, obtuvo una pala para inspeccionar terrenos desconocidos. Recuerden que la narrativa, insisto, que mencionó Leonardo, tiene que ver
con un contexto. ¿En qué contexto está esto? Está en el contexto de que hay un viaje espacial a mundos de fantasía, obviamente, donde hay elementos donde, recuerden que el problema es, finalmente, o el objetivo desde el punto de vista de la narrativa, es que ir a conocer cómo lo hacen en otros planetas, o qué han hecho para el tema del cambio climático, el tema del reciclaje, el tema del cuidado del medio ambiente, etc. Entonces aquí el alumno va recopilando tomador de muestras de suelos y aguas, tanque de oxígeno para recorrer planetas que lo requieran, etc. Todos en un mundo de fantasía. Entonces la idea es que el niño vaya coleccionando todo esto que hemos llamado premios. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué elegiste, Gabriel? ¿Ah? ¿Qué elegiste? No, el sistema me arroja. Ya. De acuerdo a mi... ¿A tu puntaje? A mi puntaje me va asignando ciertos premios. Después hay una ficha. La otra, ya, aquí ya estoy en la estación 2. Hay una ficha para trabajar. Bueno, hay un video y hay una enviar fotografía. Voy a explicar brevemente qué significa cada una de estas herramientas. En este caso... es una actividad muy similar a la que se trabaja en las guías que hace el profesor o las que están en algún texto escolar. Nosotros ahí tenemos mucha experiencia porque somos un editorial que tiene tantos libros en el sector privado como en el sector público, muchos libros en todos los niveles. Así que tenemos experiencia en eso. Y la idea es que en este caso la pueda descargar y en algunos casos pueda enviar. O sea, descargo mi ficha, la relleno, hago las actividades que están planteadas ahí. No todo es digital. Hay algunos elementos que el niño necesita escribir, necesita rayar, necesita tomar su lápiz, necesita graficar, necesita hacer su dibujo. Y para eso son este tipo de actividades. Entonces, la idea es que, obviamente, el profesor va a tener mucho que revisar. No, la idea es que el niño descargue esto, lo imprima, lo trabaje, lo escriba, lo complete, haga las actividades que aparecen acá, y luego se las puede enviar al profesor en la misma plataforma. De la misma manera, aquí hay una breve herramienta con el código QR, algo que, no sé si producto de la pandemia, pero se ha masificado totalmente. Absolutamente. Hasta para ir a almorzar, lo primero que uno le dice es escaneó el código QR. Para que ver el menú ahí de... Sí. Entonces, si antes no era tan conocido, creo que hay cosas que se han hecho más conocidas producto de esto. En este caso es frente a alguna actividad, por ejemplo, que una actividad del curso era hacer un sistema solar y te habrá tocado quizás desarrollarlo con pelotita. Pero claro, claro que sí. Entonces, frente a una actividad en particular, pues eso les puede pedir, bueno, okay, hagan esa actividad, tómenle una foto. Y acá están todas las indicaciones para que esa foto me la envíen y quede registrado acá abajo como un respaldo de la actividad que hicieron los niños, ¿ya? De algún modo es usar la tecnología, sabemos que no todos los niños, los niños no usan celular, pero esta actividad tiene el sentido de involucrar también a la familia, ¿ya? De hecho, en ese tipo de actividades manuales, en general es la familia la que está, papá, mamá, abuelos, tíos, que se involucran en la actividad y terminan ellos ayudando a hacer la actividad propiamente tal. La idea es que a partir de la tecnología que puede tener alguno de estos familiares, puedan utilizarla y plasmar ese trabajo en la plataforma. Gabriel, ¿y tanto el mural como la fotografía permite dejar evidencia de la participación de los y las estudiantes? Y eso para un docente es sumamente importante. Así es que es como el resultado también de la actividad que se está haciendo. Y esa evidencia para un docente es valioso, saber quiénes pudieron participar, quiénes faltan, para también poder ir estimulando el trabajo de ellos. No nos preocupamos de generar ese tipo de herramientas, precisamente para lo que tú dices, que tiene que ver con la evidencia. Y han dejado plasmado en algún lado, en este caso en la plataforma, que efectivamente el tipo de actividad que están realizando. Aquí hay un video de motivación, que no voy a tener eso. Ah, bueno, en realidad me tengo que tener, porque si no me detengo en el video, no voy a poder desbloquear las siguientes actividades, ¿ya? Esto es
básicamente lo que tiene que ver con la herramienta del alumno, es decir, el alumno va a ir completando, va a ir visitando cada planeta, en cada planeta se va a encontrar estos cuatro momentos, y en cada uno de estos momentos va a ir encontrando cierto tipo de actividades, de distinta índole. La actividad puede ser solamente ver un video, ¿ya? Y eso me da pie ya para entrar a la siguiente actividad, o trabajar en el mural, trabajar en el tema de las fichas, hacer el test inicial. Obviamente cuando llego a la estación 4, lo que va a haber va a ser un test final, de algún modo que me permita tomar cuánto sabía antes y cuánto sea al final, con un test similar, habiendo pasado por las cuatro estaciones. Ya, eso es lo que queremos finalmente medir. No, excelente. En el chat, bueno, hay comentarios de que encuentran que es una excelente herramienta, así es que yo creo que además es muy atractiva y eso permite estimular a los estudiantes a través, digamos, de pasar de una estación a otra. También yo creo que eso ayuda a reforzar un poco esta idea de que los niños tienen que irse deteniendo. Los juegos invitan mucho de repente y ellos lo quieren abarcar todo, pero este proceso también los ayuda mucho a ir de a poco ganándose, digamos, las herramientas que te van entregando para tu mochila, así que muy, muy entretenido. En algún momento pensamos en que no fuese bloqueado, que estuviese todo desbloqueado, pero habíamos tenido experiencia con recursos digitales que efectivamente hay niños que hubiesen trabajado esto fácilmente en una semana, en dos semanas. Y como que necesitamos y queremos que esto esté mediado por el profesor, ¿ya? De hecho, no apareció en alguna de estas actividades, pero hay actividades, una de las que mencioné, ficha, mural, test inicial, test final, una tiene que ver con las nuevas tecnologías o algo que se ha utilizado mucho en el último tiempo, que son las videollamadas. Hay momentos, el niño se puede encontrar que, por ejemplo, en la estación 3, en algún momento el profesor tiene fijada una video, porque el profesor consideró necesario que a ese nivel hay que hacer una detención, hay que ver, hay que conversar con los niños, hay que ver qué es lo que les preocupa, qué es lo que les está costando más, y hablar directamente con ellos. Como esto estaba pensado en un ambiente de pandemia, en modelos virtuales, hoy día, por suerte, no sabemos hasta cuándo, pero por ahora, dado que los niños están retornando ya a la presencialidad, esperamos que esa actividad, bueno, sea a través de los conductos normales de trabajo, el profesor frente a los niños, viéndole las caras, viéndole, cuando uno es profesor, y me pasa con el tema de las videos, es que efectivamente yo no puedo mirar lo que está pensando, no puedo mirar las caras de los niños, por lo tanto hay muchas veces que uno mirando las caras sabe cuán angustiados están o cuánto saben o cuánto no saben. Es fácil de determinar, pero en video es muy difícil. Entonces ahora con el tema de la presencialidad podemos abarcar esos temas, ver en este caso qué es lo que les está costando más a los niños y trabajar en eso, que eso es lo que queremos de algún modo mostrar. No, sumamente entretenido, muy claro también, Gabriel, en toda la explicación de todo este proceso, y queremos dejar de todas maneras invitado a los y las docentes a hacer sus comentarios. Bueno, el chat ha estado silencioso, yo creo que han estado todos muy atentos y atentas, por supuesto, y decirles que estamos, digamos, abiertos a que se puedan contactar con nosotros, donde podemos explicitar, ir a mostrar, modelar cómo es este universo que nos invita a estimular a los estudiantes, nos invita también a desafiarlos, ¿cierto? El medio ambiente no es menor, digamos, un tema que tenemos que hacernos cargo, y de a poquito, digamos, con este tipo de estrategias usadas con ellos, se va creando también esta conciencia ecológica. Natalie dice, ¿cómo accedemos a esta herramienta? Sí, al final de esta presentación vamos a dejar un enlace, un formulario, para que coloquen todos los datos y podamos contactarnos con los profesores y profesoras para enviarles toda la información. Eso,
Ahí tenemos, Natalie, para que tú sepas que nos vamos a contactar contigo y así vamos a poder responder todas las dudas de manera personalizada. En todo caso, igual les voy a dejar el formulario ya por si lo quieren. Eso. No sé si en el chat. Contacto que ahí está. Mientras cargo la versión del docente. Perfecto. Por favor, no se vayan a enojar, no es tan bonita como la de los niños y niñas. Tiene otro objetivo, pero se las voy a ir presentando para que se entienda cuál es el objetivo de la plataforma. Recuerden, perfecto, que la plataforma, yo entro como alumno o bien entro como profesor. No conozco casos alumno-profesor al mismo tiempo, pero bueno. En este caso tenemos profesores. En este caso, un profesor X que tiene el A mayúscula, el B, que es, bueno, no aparece ahora, pero está pensado para que yo aquí tenga todas mis clases. Mis clases es mi grupo curso. Es decir, yo, por ejemplo, soy profesor del primero A, el primero B, el primero C en colegio X. ¿Ya? En este caso, voy a entrar a un profesor. En este caso, es profesor de primero básico, tiene 5 estudiantes y es del primero A. Cuando un profesor entra a la plataforma, lo que va a ver acá es, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve súper bien. En este caso es una tablita, lo primero que ve es una tablita donde dice estudiante y bajo esa columna están todos sus alumnos, ¿ya? En este caso lo esperable es que yo tenga mis 30, mis 25 alumnos de la sala de clase. Cada ticket significa que ese niño ya entró a cada uno de los planetas. Por lo tanto, ya aquí hay una panorámica especial que me permite saber efectivamente cuáles son los planetas más visitados o en qué nivel va cada uno de mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Laura Escobar no ha entrado a ningún planeta. Arriba hay un icono que estoy mostrando ahí que dice progreso general, ruta de aprendizaje. Recuerden que ruta de aprendizaje finalmente es como el término curricular, como el que entendemos los docentes, el niño entiende que esos son los planetas. Cuando yo selecciono esto, digo, estoy en ciencias naturales primero básico, la ruta de aprendizaje son las que están acá. Es decir, el planeta 1 veo características de los seres vivos, planeta 2, necesidades de los seres vivos, planeta 3, los órganos de los sentidos, planeta 4, cómo proteger los órganos de los sentidos, materiales de mi entorno, propiedades de los materiales, el ciclo del día y de la noche, y el último planeta, el planeta 8, efectos del día y la noche en los seres vivos. ¿Ya? Esto es primero básico. Si yo me voy a segundo básico, obviamente voy a tener otro listado de contenidos o planetas. Cada uno, recuerden que cada una de estas es una ruta de aprendizaje. ¿Sí? Sí, clarísimo. Ahora, algo que mencionó Rocío, es que efectivamente cuando nosotros hicimos cuando proyectamos este recurso digital, el equipo editorial fue el que de algún modo estipuló cuál era el orden que iban a seguir los niños o los planetas. Estos son los contenidos que los niños. Pero claro, recibimos muchos comentarios de profesores y profesoras que nos dijeron, ¿saben qué? Es que yo no empiezo por esa unidad. Yo empiezo por otra unidad didáctica. Por lo tanto, tuvimos que hacerle ajustes y esos ajustes están representados en este icono que dice ordenar rutas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque está pensado para que cada profesor, de acuerdo a su realidad curso, de acuerdo a los niños que está recibiendo, por ejemplo, si estoy en un segundo básico, quizás los niños que vieron en primero básico el año pasado vienen con otro aprendizaje. Por lo tanto, tengo que adecuarme a lo que voy a recibir. O los logros que tienen los niños. Por lo tanto, tengo que hacer cierto ajuste. Y en este caso es esta herramienta que me permite, por ejemplo, en realidad los órganos, los sentidos, por alguna razón yo necesito verlos al principio. Ok, solamente los voy moviendo y así voy configurando mi ruta de aprendizaje. ¡Qué extraordinario! Perdona que te interrumpa, pero me parece notable el cambio porque de verdad que los docentes van a agradecer poder ellos elaborar su propia ruta debido justamente a lo que tú mencionas, que los y las niñas en los niveles en que se está trabajando el día de hoy
no digamos que es el nivel que se espera que estén trabajando, dado que la pandemia hizo, sobre todo en los primeros años, ¿cierto?, que se debilitara mucho, digamos, la constancia de poder ir interactuando con ellos de manera sistemática y poder ir ahí trabajando. Entonces, creo que esta herramienta tiene el día de hoy, pero una funcionalidad que es de verdad muy, muy positiva para los docentes. Les va a encantar, les va a encantar tener esta posibilidad. Y lo que tú mostraste recién, de que en una sola mirada yo pueda tener un panorama de cómo está mi curso, de qué estudiantes, de qué niños, de qué niñas han podido entrar, quienes no han trabajado, me permite justamente poder asistir a aquellos niños y niñas que necesitan tal vez un acompañamiento más directo. Entonces, son de verdad que por todos los ámbitos es muy, muy completa el universo. De verdad que la palabra universo aplica, digamos, al aprendizaje en este caso. Así que me parece muy bien. Bueno, y en el chat, por ejemplo, Nancy dice que muchas gracias, excelente herramienta, dice. Así que están notando ahí lo valioso que es y me parece muy, muy interesante y nos agradecen también que se lo estemos presentando. No, me gustaría tener esta herramienta para cambiar los meses del año, pero bueno. Ojalá fuera tan fácil. Otro elemento importante allá es el de planificaciones, porque a cada uno de estos planetas hay una planificación que tiene que ver con lo que editorialmente hemos complementado, y que la idea es que son archivos Word que el profesor puede descargar. Déjame... Voy a tratar de mostrar qué es lo que yo me encuentro en ese Word. Es obviamente información para el docente. Uh-huh. Voy a dejar de compartir esto. Eso es importante que los docentes sepan y las docentes sepan también que estamos ya en la parte que nos corresponde a nosotros y que ningún estudiante tiene acceso. Por lo tanto, las decisiones, las miradas y todo eso queda dentro de este marco de privacidad de mi curso, ya donde yo solamente tengo acceso a esta información. De hecho, la plataforma SM es un entorno seguro que yo creo que permite, digamos, que los docentes, y lo menciono para que sepan que esto es absolutamente privado y la información es está absolutamente ligada a cada docente, nada más. Sí, yo al principio mencioné que lo que abarcábamos por ahora, por este año, en Universo SM, eran los objetivos priorizados de nivel 1, ¿no? Eso está complementado en este archivo Word que permite la descargar la plataforma. En este caso, creo que se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ciencias naturales, primero básico, la ruta es la ruta 1, el objetivo de aprendizaje trabajado es reconocer y observar por medio de la exploración que los seres vivos crecen, responden a estímulos desde el medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos con las cosas no vivas. Objetivo, la ruta, etcétera. Ahí están cuál es el momento de la ruta, los recursos utilizados. Hay sugerencias, por ejemplo, para hacer la reunión que les mencioné antes. Se recomienda realizar una reunión con todos sus estudiantes para orientar el trabajo. Mencione que podrán ver videos, una infografía, etcétera. El tiempo de duración que nosotros sugerimos para dicha reunión. Y bueno, todos los elementos que están declarados en que el niño obviamente no ve, solamente él ve un planeta que tiene que visitar, pero aquí está la explicación de cada uno de sus momentos y las sugerencias didácticas para trabajar ese momento. No, buenísimo. Buenísimo, porque la planificación siempre es un aporte y eso permite y que esté, además, yo veo ahí que está en Word, ¿cierto? Sí, para que lo puedan editar. Exactamente, eso yo creo que le da mayor libertad a cada uno de los docentes porque sabemos que cada colegio tiene realidades diferentes, cada comunidad educativa tiene contextos distintos, entonces que el docente tenga acceso a estos cambios, que tenga acceso a todo este material y que esté ahí, fortalece muchísimo más todavía todo este proceso. Después tenemos notificaciones, ¿no?
que esté en parte lo que va recibiendo la plataforma, de parte si los niños entran, la actividad que ellos desarrollan, etc. Y lo que les mencioné en algún momento, que la posibilidad que el profesor pueda, esto está, como dije, está pensado en modelos híbridos, es decir, clases presenciales, clases virtuales, de manera que puedan generar reuniones, en este caso a través de Zoom, para trabajar con los niños, como les dije antes, distintas temáticas, desde cómo usar la plataforma, qué elementos priorizar, revisar aquellos, quizás con no todo el curso, con algunos alumnos que están teniendo algunas dificultades, etc. Bueno, ahí cada profesor maneja mucho mejor este tema que... Seguro que le van a sacar muchísimo más partido ahí en la práctica, que yo creo que eso es, deben estar ansiosos ahí por indagar en el universo. Aquí voy a hacer clic en planeta 1. ¿Ya? Que me interesa mostrarle. Aquí entré a un solo planeta y aquí no tengo una panorámica en general por el curso, tengo una panorámica por recurso didáctico. En este caso tengo en azul marcado las estaciones. Estación 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y en cada una estación tengo marcado cuáles son los elementos que están ahí involucrados. En este caso es el video presentación y el test inicial. Y aquí tengo el porcentaje de niños que, en este caso eran 5, mi curso es un curso chico, tiene solo 5 alumnos, y de los 5 hay 2 que rindieron el test inicial. Por lo tanto, esto también me permite tener una panorámica por recurso, de saber efectivamente cuál es el alcance que está teniendo eso. Y también puedo saber el progreso por estudiante. Genial, genial. Oh, eso tampoco lo conocía. Entonces, finalmente, puede haber alumnos que sí tienen el 100%, otros tienen sobre el 70%, sobre el 50%, etc. Y eso es información valiosa para el profesor. O sea, eso permite tomar remediales, efectivamente, objetivas, en base al rendimiento de cada uno de ellos en un recurso específico. ¿Sabes por qué el niño tuvo problemas para reconocer la adición o la sustracción? Es algo que me permite a mí tomar, de algún modo, remediales al respecto. O también, si en realidad, más que con un niño, y es todo el curso el que tiene problemas en esos temas. Claro que sí, y permite retroalimentar a los y las estudiantes en función del aprendizaje que vayan teniendo, así que es genial. Mira, hay una pregunta, sí, dice, ¿las actividades y materiales didácticas se pueden descargar para revisarlas en caso de no haber conexión a internet? En esta primera etapa es solamente por internet. La razón de eso es porque, como es una plataforma que recibe mucha información, no solamente para visualizar elementos, videos, es también para recibir interacciones de los niños. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos hoy día es vía conexión a internet, porque encontramos valioso que el profesor empiece a recibir información de lo que están haciendo los niños. Sabemos que nos gustaría que todo el país estuviese conectado, sabemos que hay zonas más extremas, zonas rurales donde la conexión es desde mala a no hay conexión, pero esperamos que eso de algún modo se vaya fortaleciendo. Yo creo que me da la idea que han habido avances. Hoy día desde el mismo celular ya creo que hay un gran porcentaje de zonas cubiertas, pero claro, es algo que hay que seguir trabajando a nivel de gobierno central, que vaya dando las herramientas para que internet finalmente no sea un problema y sea un aliado. Eso yo creo que sí. Pero eso tiene que ver con internet. Esto no es solamente una plataforma para recibir información, como digo, es recoger información de manera de tomar medidas para ver cómo están aprendiendo los niños, qué están aprendiendo los niños, por dónde podemos ir tomando remediales. Y esa es un poco la idea. Hoy día aborda solamente los elementos los objetivos de aprendizaje de nivel 1. Esto va a ir creciendo de manera de ir abordando más objetivos, pero lo que nos preocupaba como editoriales finalmente era atender esto, que es, como dice la palabra, prioritaria. Sí, y además que, mira, independiente que este año también se trabajaba con la priorización curricular como base, y digo como base porque efectivamente cada colegio además puede ir incorporando otros objetivos, el saber que lo que se está trabajando aquí responde al nivel 1,
también permite tener una panorámica de cómo estamos en ese nivel que se supone que es el piso para los demás. Por lo tanto, tener un diagnóstico, tener una fotografía de cómo están mis estudiantes en este momento es muy valioso también, porque en algún momento se espera que la priorización pase, digamos, allá a normalizar la cantidad de objetivos, pero si los básicos no quedaron bien afiatados, a través de esta herramienta yo puedo identificar específicamente dónde están más débiles y fortalecer ese aspecto, ¿ya? Y no tener que pasar todo de nuevo, porque no, como que no tengo a lo mejor mucha claridad dónde, digamos, acentuar más o focalizar más la atención. Entonces, creo que desde esa mirada también es una fortaleza contar con esta herramienta, ¿ah? Espero que a los profesores, a las profesoras que nos han estado escuchando, les haga mucho sentido esto. Tienen ahí el enlace donde dice Grupo SM, por favor, déjennos sus datos, sus dudas y los vamos a contactar para poder responder particularmente a cada uno de ustedes sus inquietudes en torno al universo. Ahí nuevamente se ha copiado, así que por favor, los invitamos con toda confianza. La idea de nosotros es poder hacer un acompañamiento y poder estar aquí para responder todas sus inquietudes. Sí. Bien, Gabriel. Como decir, ¿sí? La última columna. ¿Ya? Porque como esta es una visualización que parece ser que no es la que está viendo el alumno, si el profesor, por ejemplo, en ese mismo test inicial quisiera ver, ok, aquí tengo el resultado de cuántos niños lo hicieron, puedo saber el resultado de niño por niño, pero no sé cuál es la actividad, bueno, ahí donde dice ver recursos, ¿ya? Yo tengo acceso directo como profesor a saber efectivamente, ¿qué es lo que los niños debieran trabajar? Ah, mira. Perfecto. ¿Cuál de las imágenes hay un objeto? Bueno, de hecho lo dije antes, el objetivo de aprendizaje era reconocer objetos vivos de los que no, etc. ¿Sí? Y eso para cada una de las actividades de los momentos que se están trabajando. Buenísimo. Y si también quiero ver el planeta, también acá con el botón verde puedo ver el planeta. Haz clic sobre la primera estación. Aquí tengo otro avatar. Sí veo. Pero bueno, eso. Ahora, el reciclaje. Sí, los quiero dejar con el... Al principio les mostré un video, que era el video de introducción. Uh-huh. Después de que el niño trabaja todas las rutas de aprendizaje, que llega al final de la etapa, debe tener su mochila bastante cargada con premios y con ciertas herramientas que él pudo recopilar. Bueno, a los niños les presentamos un video de... Bueno, un resumen con todo lo que él ha obtenido en este viaje de fantasía. Y les voy a mostrar qué es lo que finalmente terminan viendo los niños. Va al video. Ya. Yeah. Así estaba la Tierra al inicio de esta misión. Gracias a los aprendizajes que has logrado, hemos podido mejorar muchos aspectos de nuestra vida en la Tierra, como en el cuidado de los animales, atendiendo a las mascotas, alimentándolas, llevándolas al veterinario, sacándolas a pasear y recogiendo sus desechos. También aprendimos sobre el cuidado de las plantas, tomando medidas para no provocar incendios en bosques, reforestar con especies autóctonas, crear y cuidar áreas verdes. Son importantes para la vida de todos los seres vivos. Sobre el cuidado del agua, aprendimos que en nuestros propios hogares podemos ayudar, cerrando la llave cuando no usamos el agua, regando en horas de menor temperatura, reciclando el agua de la lavadora, entre otras muchas acciones. Sobre el manejo de nuestros residuos, aprendimos que podemos reparar cosas antiguas, reducir consumos innecesarios, reciclar los diferentes materiales en contenedores específicos o dar un nuevo uso reutilizando.
debemos preferir el uso de energías renovables, que sean sostenibles en el tiempo y que impacten positivamente en el medio ambiente, como la energía eólica y solar, entre otras. Por último, los seres humanos debemos ser conscientes de nuestro propio cuidado, comiendo saludablemente, cuidando nuestra higiene, tomando las medidas necesarias para evitar enfermedades y cuidar nuestra salud emocional. Ahora somos más conscientes del cuidado de nuestro planeta y de la responsabilidad que tenemos en nuestro cuidado y en el de la Tierra. ¡Qué bien! Con ese final, sí, al principio se veía todo medio oscuro, pero qué gran desafío poder llevar a los niños a este aspecto positivo, a que los involucra, porque durante el proceso uno los va involucrando también y ellos se hacen partícipes de este proceso del cuidado del medio ambiente, así que me parece muy, muy bueno. Voy a invitar a Leonardo. ¿Qué te pareció, Leonardo? Apuesto que ya pasaste todos los planetas ya. Sí. Yo refuerzo lo anterior, todas las herramientas que te permitan tomar decisiones y que de alguna manera te sirven para mejorar la eficiencia de tus procesos son las que en este momento deben tener primicia sobre otras. Digamos, hemos aprendido mucho durante este último año, pero es importante también que hay ciertos contenidos que ya están listos, que de alguna manera te facilitan el trabajo y te facilitan también tomar estos datos, construir estas narrativas, construir estas dinámicas que son tan útiles para poder generar aprendizaje. Sí, los niños además aprenden tanto con estas narrativas porque les gusta el espacio. Para ellos siempre ha sido como algo especial, digamos. Entonces, llevarlos en este viaje, invitarlos a que ellos elijan un avatar, a saber que cuando cumplan, digamos, estas etapas, van a ir recibiendo en su mochila un regalo que les va a servir posteriormente. Yo creo que es realmente un aprendizaje muy significativo para ellos y los involucra directamente, así que muy, muy entretenido. Bueno, muchísimas, no sé, Gabriel. No, invitar a los profesores, profesoras a que conozcan el proyecto, si necesitan más información, contactarnos. En una hora es difícil de abarcar todas las áreas. De hecho, me faltó sociales para el área de Leo. Quizá la lenguaje, te faltó mi área también, ¿cierto? Pero ahí sí, no, ahí hay mucho, mucho, mucho todavía que revisar. Así que no olviden contactarnos, estamos a toda la disposición para responder todas las dudas que puedan surgir del proyecto. Bien, muchísimas gracias, Leonardo. Gabriel, ha sido un espacio muy entretenido y esperamos que los y las docentes se sientan con, como les decía, con mucha confianza de escribirnos. Nosotros estamos ahí para hacer este acompañamiento, se motiven también a por indagar, por después que conozcan ustedes mismas viajar, ¿cierto? Llenar sus mochilas de cosas positivas en este periodo que estamos viviendo durante esta pandemia que ya se siente un poquito más como controlada de alguna manera, por decirlo. Así es que, bueno, Patricia en el chat dice muy buen recurso digital, felicitaciones. Sí, yo también me siento como muy orgullosa, digamos, de formar parte de un equipo tan especial que genera y está pensando constantemente cómo poder elaborar herramientas que tengan un sentido para nuestros estudiantes que el día de hoy lo necesitan. Sí, así aquí, es que bien. No hay, aparecemos nosotros tres, pero en realidad hay muchos profesores involucrados de todas las áreas. Gente de diseño, gente de programación, hay un equipo multidisciplinario importante trabajando detrás, así que, bueno, felicitaciones en realidad para ellos. Sí, eso, les mandamos un tremendo abrazo también por toda la labor que han llevado a cabo y, por supuesto, yo siempre que tengo la posibilidad de felicitar a todos los profesores, a todas las profesoras, creo que el día de hoy ha sido extraordinaria toda la labor que han llevado a cabo y me queda pero clarísimo que ya después de esto somos capaces de todo. Así es que mucha fuerza, profesores, profesoras, en este retorno híbrido que también tiene su proceso ahí de cosas positivas, cosas que de repente son un poco más complejas, pero no cabe la menor duda que lo van a hacer muy bien. Así que le damos las gracias por escuchar, digamos, esta propuesta y quedamos atentos
Ahí nos agradecen también por el chat. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, y nos encontramos en una próxima oportunidad. De todas maneras. Chao, chao. Chao, chao. Que estén muy bien.